Estamos en la puerta del supermercado Anónima, Mabel Novoa, junto a Lucas, para ofrecer a la comunidad un bono contribución que tiene un objetivo solidario, Mabel. Hola, buen día para todos. Gracias por estar ustedes. Y bueno, sí, es un bono solidario que Alas propuso que realizáramos para los papás de Ismael Novoa. Es un bebé prematuro que nació con 29 semanas y es el hijo de Lucas. Y bueno, y aquí estamos esperando que la comunidad nos acompañe y bueno. Bueno, ¿qué valor tiene el bono? ¿Van a estar durante todo el día de hoy? El valor es de 20 pesos, se sortean primero y segundo premio, una bolsa de alimentos cada premio, no perecederos. Y bueno, se va a sortear, se saca un taloncito de la urna y el nombrecito que aparece de la persona que compró el bono, la llamamos y le decimos que ganó. Bien. Bueno, Mabel, te pregunto puntualmente por Ismael. Bueno, ¿cómo está él? Seguramente con los riesgos lógicos de un bebé prematuro, pero preguntarte cómo está evolucionando, cómo es su estado. Bueno, creo que mejor que el papá no nos va a poder contar, así que... Bueno, vamos directamente al papá. Bueno, contanos un poquito, primeramente felicitarte por ser papá, que es lo más lindo que es, por supuesto. Sí. Y bueno, te pregunto, ¿cómo está Ismael? Gracias por las felicitaciones. Él está bien, ya va, evolucionó bastante bien, se aceptablemente. Estuvo complicado como todo el prematuro, pero ya está mejor. Está aumentando de peso como debe ser. Y ya están los 2 kilos, así que bastante bien. Bien, bueno, ¿y la gente ante esta propuesta ha respondido a la colaboración? Sí, se copa como siempre, sí, como sí. Siempre. La verdad que igual que siempre, ¿verdad? Apoyando. Bien, y acompañando. Bien, bueno, esperemos que se recupere pronto, que ya esté en las mejores condiciones, porque uno imagina lo primero que quiere es llevárselo a casa, ¿no? Claro, ya no nos dieron a UPA, ya no queremos llevar. La próxima vez nos llevamos. Luca, ¿y la mamá cómo está? La mamá se recuperó, por suerte se le hicieron cesárea y le fue re bien, así que no la sufrió nada y ya está re contenta con el bebé. Bien. Bueno, así. Seguramente en la próxima nota, ojalá que sea, poder conocerlo a Ismael, ¿no? Dale, genial. Bien. Genial. Bueno, Mabel, como decía Lucas un poco, ¿no? La gente Bragado siempre da una mano, colabora y ante la propuesta seguramente la respuesta es buena. La gente de Bragado para otros eventos por ahí da más vuelta, lo piensa. Para estos eventos solidarios siempre está dispuesta a colaborar y acompañar. Permitime agradecer a los familiares de Tiziano, otro peque que está complicadito en La Plata, que a pesar de todo lo que ellos están pasando, nos están acompañando también en esto y quieren compartir lo que la comunidad les brinda a ellos también y la verdad que es increíble. También al señor Alexis Camus, que desde el primer momento que Mica estuvo internada acá en el hospital, estuvo acompañándonos hasta el día de hoy. Y que a él le va a molestar un poquito que lo diga. Pero y al señor intendente que también acompaña. Mabel, por ahí la persona que no se puede acercar hoy a la Anónima para comprar el bono tiene y que tiene interés de ayudar, ¿hay alguna manera para poder hacerlo, acercarse, comunicarse con ustedes? Seguramente va a aparecer alguien, algún conocido de ellos que le venda el bonito. Si no tiene este sello, no es el bono. Ajá. De Ismael. Está bien, perfecto, listo. Bueno, pronta recuperación para Ismael y bueno, esperamos conocerlo. Dale, genial. Muchas gracias a ustedes y a la comunidad.